Muy buenas noches a todos. Quisiéramos agradecer de primera mano a Dios y al Dios en quien cada uno crea. Agradecemos a nuestros patrocinadores por hacer este festival una realidad nuevamente, a nuestros invitados que han venido gustosos desde diferentes lugares del país, por supuesto, a la Cámara de Comercio por brindarnos este espacio y sobre todo a la audiencia que esta noche nos motiva con su cálida presencia. Muchísimas gracias de nuevo, les doy. Mi nombre es Sebastián Puerta y voy a ser en esta noche la persona quien va a estar presentando todos los acontecimientos que van a pasar en esta tarima. Les voy a leer en primera, pues en estos momentos estamos en el recital principal del Festival Nacional del Libro y la Poesía en apartado FENALPA. Es la tercera versión en la que se hace y tiene un objetivo muy claro, que es promover desde todos los enfoques y dinámicas sociales en el campo de la cultura, la lectura como ruta de producción intelectual. Lo mismo que fortalecer la difusión de libros, fomentar la cultura y exponer la poesía como eje central para el goce y disfrute de los ciudadanos. Para empezar este espacio, vamos a escuchar al director del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartado Antioquia, Willington Albornoz Quejada, que nos va a dar un saludo de bienvenida. Buenas noches a todas las personas presentes. Queremos saludar este espacio, festejar que se haga la tercera versión de FENALPA e invitarlos no solamente a disfrutar todos los espacios que quedan, sino a acompañar los espacios del taller de escritores Urabá Escribe y las reuniones del colectivo Las Musas Cantan, de los otros colectivos literarios que hay en apartado, porque es en esos espacios donde se gestan estos eventos y donde se construye el proceso literario de una ciudad. Entonces, desde el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de apartado y la Alcaldía Municipal Apartado Ciudad Líder, celebramos pues este espacio, los invitamos a disfrutarlo y asumimos el compromiso de seguir apoyando el desarrollo de la literatura en apartado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Willington, por esas palabras. Era el director del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartado Antioquia, INCA. Ahora vamos a escuchar al director del Taller de Escritores Urabá Escribe, José Morelos. Muchas gracias, Sebas. Buenas noches para todos. Un honor estar aquí hoy y compartir este espacio que nos soñamos desde hace mucho rato y que estamos en la tercera versión del Festival Nacional del Libro y la Poesía en apartado. Darle la bienvenida a esos poetas amigos de la ciudad de Medellín, de Montería, de Chigorodó. Tenemos un libro nuevo que hoy queremos compartir con ustedes. Entonces, qué bueno que nos encontremos en ese espacio, espacio para las letras, para la música, para la poesía, para la palabra, para los libros. Y qué bueno tener aquí a Andrés Uribe Botero, tener a un nadaísta que todavía afortunadamente lo tenemos con nosotros en este espacio y qué bueno que comparta con nosotros como lo hizo hoy en el conversatorio en la jornada de la mañana, muy agradable, al colectivo Citibundas, también de Medellín. Ahí sabemos que hay un trabajo no solamente de las letras, sino que hay algo mucho más allá. Y qué bueno que se estén haciendo actividades por las comunidades a través de la palabra, a través de la poesía. A todos aquellos que hoy nos visitan, nos acompañan, a nuestro director del Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartado, qué bueno que hoy en este festival tengamos el respaldo, el apoyo de una institucionalidad que nos soñamos también hace mucho rato, que era el instituto. A todos aquellos poetas, artistas, cultores que nos acompañan en este maravilloso festival, bienvenidos y esperamos que sea de su agrado, de su disfrute. No puedo
dejar pasar esta oportunidad sin darle mis felicitaciones a Diana Lucía León, quien presentó su libro hace poco y que también hoy lo va a hacer aquí, una muestra sobre lo que son sus letras, a nuestra queridísima Yadira Rosa Vidal, poeta revelación, y a Mateo Santero Peña, poeta juvenil revelación también de la poesía en apartado. Entonces, vamos a disfrutar nuestro espacio, los jóvenes que nos acompañan, ojalá podamos escuchar, disfrutar, deleitarnos con cada uno de esto. ¿Y por qué hay dos sillas acá? Porque tenemos hoy un mano a mano, vamos a ver si alcanzamos. Hay una pequeña presentación, entonces esperemos que lo disfruten. Muy buenas noches. Queremos agradecer en principio al taller de escritores Urabá Escribe por esos años de lucha y esfuerzo literario que pues hoy se están viendo reflejados no solo pues en apartado Ciudad Líder con Fenalco, Cámara de Comercio de Urabá, Bar Ruta 62, Centro Comercial Nuestro Urabá, Casa en el Aire Bar Lounge y el periódico Yaja Urabá por apoyar esta iniciativa que nació a partir de las letras. Continuamos este espacio con las palabras de uno de los fundadores del taller de escritores Urabá Escribe. Vamos a recibir en esta tarima a Juan Carmelo Martínez, más conocido como Juan Mares. Willy, que siempre nos ha acompañado también, y un aplauso para la gestora de nuestra Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca, Rosalvina Gallego. Un aplauso para ella. No se pudo realizar debido al desarrollo de otros proyectos personales de algunos integrantes del taller. Y en 2020 la pandemia mundial impidió la realización del siguiente festival. Este año, 2021, luego de una pandemia con pérdidas humanas en todo el mundo, se atreve a reiniciarse con el enfoque de retomar actividades artísticas y culturales que permita vivir experiencias a sus participantes y asistentes en una nueva era, respondiéndose, reponiéndose de pesares y ausencias.
FENALPA nace a raíz de la necesidad de centralizar los eventos de gran magnitud realizados bien sea por el Ministerio de Cultura a través de RELATA o el mismo Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, para mostrar que la periferia también tiene diversidad cultural. Se puede llevar a cabo, Se puede llevar a cabo eventos que resalten la literatura y la poesía como espacios de goce y disfrute para la comunidad. La idea es mostrar en nuestro territorio que también hay talento. También queremos ser tenidos en cuenta desde el interior del país. Tinta de viento, poemas en las paredes de los baños. Voy corriendo por las calles detrás de mis amigos que quieren lanzarse a los carros. Ay, como cuando al más allá en el periodista. Voy corriendo por las calles detrás de mis amigos que quieren lanzarse a los carros. Y escribo así porque dentro de mí habita un poeta campesino que lo desplazaron del monte. Lo mío es poesía silvestre atrapada en este zoológico de cemento. Soy una paloma que hace su nido en edificios. Ya no conozco de ajices, conozco de marcas de cerveza. Ya sé que por 13.000 puedo conocer en este trópico la nieve que te hace temblar la boca. Mi poesía no habita en una mesa de trabajo decorada con libros y café. Mi poesía no es mía, pocas veces la atrapo. Cuando la escribo, llega alguien y se limpia el sudor que queda después de bailar bullerengue o champeta. Nunca cargo libretas, siempre pido servilletas a los meseros. Cuando la sobriedad me encuentra, desalojo mis bolsillos buscando el tesoro de la noche. Cuando estoy sobrio, soy un cazador de servilletas manchadas de tinta. Pirata y criptólogo soy en la mañana y paso el día intentando descifrar lo que ese otro que me habita quiere decir, gritar. Porque también soy varios y mi madre lo ignora. De día corrijo lo que en la noche escribo, de día encerrado en la jaula, de noche vuelvo a mi naturaleza silvestre y extiendo mis alas sobre el Valle de la Muerte. Y este poema que se lo escribí a mi abuelo, ya que siempre recorría fincas para comprar, pero nunca comprábamos nada. Al final se compró su tierra acá, su casita acá en El Obrero, se quedó a vivir ahí. Yo, después de soñar con la última parcela que tuvieron mis abuelos, no pude recordar el color que tiene la tierra que hay debajo del progreso. Y ya. Bueno, hay una cosa que yo hago siempre cuando termino de leer un poema. Así que me voy a leer el último para que lo hagan conmigo. Sí, Sebastián ya sabe cuál es. ¿Dónde está el poema? Este que es bonito. Estás tan lejos de la parcela que las plantas se dieron cuenta de tu ausencia. La matica de ají ya no pare, la tomatera se murió. Los únicos que te esperan, los plátanos que sembramos y yo. Llega pronto para hacer patacones, apúrate, no los quiero cortar sin ti. Ven, regresa, si cuando lleguen los plátanos están maduros te hago aborrajado. Abona mi amor, yo abonaré la parcela. Ahí es donde aplauden. Muchísimas gracias a Andrés Mateo Santero Peña por esa exhibición poética. Continuamos con la última que nos falta, Yaira Rosa Vidal Villadiego, la poeta revelación del Festival Nacional del Libro y la Poesía de apartado FENALPA. Yo quiero que ese aplauso sea más fuerte, por favor.
Nació en Unguía, Chocó, en el Darién Caribe colombiano en 1986. Cofundadora del colectivo de escritoras de Urabá, Las Musas Cantan, antropóloga de la Universidad de Antioquia, integrante del taller de escritores Urabá Escribe de Apartado y de la Red de Mujeres Artistas de Medellín. Su libro, Riva Arriba, de 2018, fue ganador de la Beca de Circulación Internacional del Ministerio de Cultura, Ueda España, 2019, Premio Nacional de Poesía Casa Silva en el 2020, ganadora de la Beca de Reedición de Autoras Colombianas en la categoría Mujeres Campesinas del Ministerio de Cultura en el 2021 y Premio de Poesía Relata en el 2021. Recibamos a Yadira Rosa Vidal. Antes de que hable Yadira, quiero decirles que después de ella sigue el acto pues musical. Entonces, pues que se vayan preparando las compañeras. Bueno, siempre es bueno volver a la casa. Así que soy muy contenta, venía con una emoción en ese avión. Muy feliz, de verdad, que volver y ver a mis amigos. Porque la ciudad tiene su magia, pero también tiene sus paredes y nos aísla mucho. Y estaba sufriendo porque la lluvia había retrasado a mi mamá, que acabo de llegar. Sí, hola mami. Así que voy a empezar este recital con un poema que escribí a Gilgal, que es el pueblo donde nací. Improperios cada mañana cuando no encontraba los jumentos. Juraba venganza hasta el final de sus días. A tiempo de hoy temo escribir estas palabras. Gilgal, donde todo ha llegado tarde, incluso la muerte que atravesó el golfo cuando los cadáveres eran abono en las bananeras de Urabá. Por esos días, las botas de caucho ensuciaban los corredores de las casas, los perros aullaban la ausencia de sus amos y las familias escribieron versículos en sus puertas para que el ángel de la muerte no los visitara. Los niños vimos otras luciérnagas iluminar el cielo, a martillazos nos guardaron la risa. No tuvimos tiempo de contarle al río por qué incumplimos la cita en los basaltos. Como las auras que atraviesan el hemisferio, llegando a tu golfo a refugiarse del frío, vuelvo a descansar en tu regazo. Mi cuerpo brota del amor recién nacido y en una noche de estrellas refundidas me ha vuelto a susurrar la selva. Estás en casa. Ahí es donde aplauden. Bueno, y ese poema partería. Fue el poema que ganó este año el premio de Relata, así que, bueno, es como un deber casi que leerlo. Partería. Palabra ancestral, parida del vientre de antiguas madres que enseñaron a las hijas de sus hijas los secretos del cuerpo.
Palabra cenagosa, tejida en crochet de tarullas. Voces de arrullo que aprendieron los menesteres del bambazú cuando a la muchacha no la visitó la luna. Palabra negra de la tra... Pringando a la muchacha. Virgelina, madre espiritual que amasó vientres acuosos, arrancándoselos a la muerte para no... Yo me voy a parar porque ustedes saben que lo mío es más de pie. La cicatriz del ombligo, este poema que les voy a declamar, hace parte de la reedición de Río Arriba y fue el poema, vea cómo es la vida, fue el poema que ganó Casa Poesía Silva. Pero yo había escrito Partería, el que ganó este año Relata. Entonces, cuando... para sacar el mío, cercenar mi lengua para que no cuente. Cortaron mi árbol de carrá, la madre monte no ha repicado sus tambores ni el jaguar afila sus garras. La misma planta pintó de verde el valle. Perdón que se me olvidó, ustedes pueden creer. Esas cosas le pasan a los poetas. La misma planta pintó de verde el valle y en el río deshuesados desfilan los espíritus de la selva. Y yo les contaba a ellos que yo mandé el poema hasta ahí y hasta ahí ganó, porque me dio como susto. Y resulta que el poema dice, ay, dirá.
De verdad ha sido una noche que amerita que sea el recital central del Festival Nacional del Libro y la Poesía. Un aplauso, sí, claro. Toda la vida, fiebre de amar y soñar es lo que ella lleva dentro de su ser. Fiebre de amar y soñar es lo que ella lleva dentro de su ser. Se viste de ser una fiera, bruja, embustera, pendenciera, mal hechicera. Gorda flaca, ella es una fiera. Creo que me retiro. Bueno, la canción que voy a tocar ahora se llama Ita y es una de mis canciones favoritas. Pero para poder tocar esta canción yo necesito la ayuda de ustedes. Sin ustedes no voy a poder tocarla. Pero antes de eso, les voy a contar un poquito sobre la canción. Es una canción que le he escrito a mi abuela. Yo soy, no parezco, pero soy una tipa un poco introvertida a veces y apática y no celebro nada en la vida, ni cumpleaños, ni diciembre, ni nada, porque nací con un defecto de fábrica. Entonces, en ese momento mi abuela estaba enferma y me ha dicho mi mamá como, sí, vamos a ir a visitar a tu abuela, que al parecer como que está en las últimas y tal. Y yo dije, pero ajá, sí, ¿yo qué voy? ¿Y qué le digo? Todo estará bien. No sé, no sé hacer nada de esas cosas. Entonces yo dije, no, me quedo en mi casa y escribo una canción. Mi abuela está viva, no está muerta, porque nunca cuento si sigue viva o murió y la gente siempre piensa que murió, pero no. Entonces esta canción se llama Ita y yo les voy a indicar cómo tienen que ir ayudándome a tocarla. No vayas tan deprisa, que la vida es larga y tiempo. Eso dicen los abuelos a los nietos, bla, bla. Compórtate bien siempre, sigue normas y leyes. Eso dicen los abuelos siempre. Ay, marico, ustedes han sido los mejores, de verdad. Siempre la cagan, siempre. Ay, no. Los amo. Por eso es que me encanta venir acá apartado. Vamos, ya que la tenemos clara, sí, la tenemos clara todos. ¿Sí o no? Pero díganlo con emoción, con eso, sí, sas, cole. Bueno, entonces vamos de arriba. No vayas tan deprisa, que la vida es larga y tiempo. Eso dicen los abuelos a los nietos. Compórtate bien siempre, sigue normas y leyes. Eso dicen los abuelos siempre. Creen papá y mamá y en sus mentiras piadosas. Eso dicen los abuelos a los nietos. Ay, se durmieron.
digas lo que más odias, pero con buena cara, que no se te note lo que realmente sientes. ¡Ay, Noa! Menos mal me tocó una abuela rebelde que nunca me enseñó a hacerle caso a la gente. Qué bueno que alentó mi alma irreverente, como dijo alguna vez, que se adapten a ti. Tú eres como quieres, hey, tú eres como quieres. En la cabeza, anoche me vi sabiendo que hoy te vas. Y si tú quieres, yo te acompaño al terminar. Yo te acompaño al terminar. Éramos jóvenes y tontos. ¿Qué más se podía esperar? Jóvenes y tontos. ¿Qué más se podía esperar? Guayabo en la cabeza, y este guayabo en la cabeza, y este guayabo en la cabeza. A la orilla de la carretera veo que te vas, ahí te vas. Sé que lejos de mí mejor estarás. Sé que lejos de mí mejor estarás. Y hoy tendremos motivos para beber y en el parque Ortiz llorar. Y en el parque Ortiz llorar. Éramos jóvenes y tontos. ¿Qué más se podía esperar? Guayabo en la cabeza, y este guayabo en la cabeza. Ay, porque tú ya no besas. Y este guayabo en la cabeza. Éramos jóvenes y tontos. ¿Quién ya se aprendió el coro? Sube a la buseta, sube a la buseta, sube tus maletas. Yo sabré calmar toda mi tristeza. ¿Y cómo dice ahí? Y ese guayabo en la cabeza. Y ese guayabo en la cabeza. Otra vez. En la cabeza, y este guayabo en la cabeza, y este guayabo en la cabeza. Ay,
De Mateo. Ahorita nos enguayábamos, pero de otra forma. Bueno, verdad que no se pueden decir grosería. Ah, pero ya se acabó. Nos dijeron solo que sí, dos canciones y dos canciones. Bueno, un aplauso otra vez. Grande. ¿Verdad ya? ¿Qué? Queríamos hacernos de rogar, o sea. Sí, era sí, para sí. Que dijeran, ay no, ay no. No, bueno. Pero no funcionó. No, pero pues yo sé que. No, ellos quieren otra, no hay ningún problema. Otra, otra, otra. Ya. Bueno, hagamos una cosa. Van tres poetas más que ya los voy a llamar y al final cierran con una canción ustedes. Sí, ese ya es el negocio que vamos a hacer hoy. Y en Casa en el Aire, ahorita a las 10 en la parranda literaria. Bueno, ya después de tanta magia musical, vamos con la magia poética que es la que nos trae hoy acá al encuentro principal del Festival Nacional del Libro y la Poesía en apartado FENALPA. Hacemos el llamado a Andrés Uribe Botero, a José Daniel Segura Muñoz y a Francisco Arcenas Feria, que nos acompañen en la mesa principal. Un aplauso para ellos. Ellos son nuestros poetas invitados. Andrés. Listo, mientras se acomodan, vamos a leer un poco de lo que han hecho cada uno de estos poetas. Andrés Uribe Botero, nacido en Medellín en 1982, poeta, performer y tarólogo, director del Encuentro Internacional Nadaísta de Santa Elena, coordinador del colectivo poético La Juntanza, del mismo corregimiento, miembro activo del Movimiento Poético Mundial y editor de contenidos en Radio Chacaruna, El Espejo es Otro y la revista Innombrable. Libros publicados: Renacimiento de la Necrópolis en 1997, Los Tubos Cristalinos de la Noche en 1998, El Caso Shanghai en 2001, Abraxas en 2002, El Espejo es Otro en 2011, El Párpado de la Noche en 2016. Su obra, traducida parcialmente al inglés y al búlgaro, ha sido publicada en revistas y antologías de Argentina, Venezuela, México, España, Bulgaria, Bolivia y Colombia. Participa activamente como poeta y tallerista en festivales y encuentros de poesía de América Latina. Vamos a darle un aplauso y vamos a recibir al señor Andrés Uribe Botero. Me busco en los instantes olvidados, soy el recuerdo no recordado, el truco que olvidó el mago entre el sombrero. Si en medio de una pesadilla te das cuenta de que estás soñando, no intentes despertarte, pero tampoco te duermas. Cuando desperté, comprendí que había nacido. Danzando asistí a mi entierro. Quienes me lloraban creían que estaban vivos. Poema que le escribí a la madre de mi hija,
que le pedía a Dios, al gran espíritu, le pedía a un poeta y no sabía lo que estaba pidiendo. Y después llegaban las situaciones económicas y me decía que trabajara. Y yo le decía, no, yo soy poeta. Mujer no tan mía que pides un poeta. Mejor sueña con un filósofo hedonista, un académico esteta, un ingeniero profeta, un médico comunista o incluso un buen rentista. Pero mujer no tan mía, aprende a ser realista. No vuelvas a pedirle a Dios un poeta. Cazador de sueños, ten cuidado. En el valle de gnomos, donde el árbol se disuelve en la flor, donde el aire perfumado te ahoga entre venenos, donde la ninfa con su canto te abraza hacia el fondo del lago. Cazador de sueños, ten cuidado. No sucumbas al sueño que persigues. Mátalo o mátate, pero vuelve con los ojos abiertos. Soltemos el libro mejor. Serenamente, sin párpados. Y para finalizar, Del espejo es otro, un fragmento de un monólogo. Hay más o menos, como me acuerdo, porque cogí el libro, pero mejor así. Mis días se desarrollan a manera de círculo. Cuando las manos del sol tocan mi rostro, despierto. Aun cuando el vivir, creer que se vive, es lo mismo estar afuera que adentro, abajo que arriba, abajo de dónde, arriba de qué. Por esta razón un loco dice que estoy loco, yo sin embargo soy consciente de mi sueño, tan ajeno a la vida pero tan vital. Después me siento en el gran ajedrez surrealista, en el que hago de peón, de caballo, de torre, de alfil, de reina, de rey no hago nunca, pues siempre evito sentirme inútil. A una hora que desconozco, la puerta que vive en la puerta se abre, por no decir, se cierra al revés. Es lo mismo y a la vez lo contrario, claro que también lo exactamente igual. Y entonces la mano de María se asoma por la puerta que vive en la puerta con un par de platos. Y lo más maravilloso de todo, los cubiertos, los bellos cubiertos plateados, siempre los mismos en apariencia. Si es que la verdad existe, no en vano Michel me decía, la verdad, acuerdo colectivo para percibir una realidad de carácter ilusorio. El resto es la locura. ¿Qué sentido pueden tener las palabras? Lo debo confesar, me hubiera gustado ser cubierto. Ese oficio tan noble, tan seguro, tan exquisito, dedicarme a saborear paladares, olores, dientes, palabras no dichas, carnes, ser cubierto para bañarme por lo menos 3 veces al día en el lavaplatos y después reposar en la alacena, sereno, distante de preocupaciones mortales. Muchas gracias. Continuamos en esta noche con Francisco Bárcenas Feria, poeta de Montería. Fue ganador del premio regional Mesa de Jóvenes Jorge García Usta, de Poema Río, Barranquilla, en 2018, autor del poemario Bramidos de Agua Dulce, con el sello editorial Escarabajo, en 2020, e incluido en la antología Como la Flor, Voces de la Poesía Queer,
perdón, voces de la poesía queer colombiana contemporánea. Sus poemas circulan en numerosas revistas virtuales, nacionales e internacionales. Recibamos a Francisco con un aplauso también. Hola, sí. Hola, bueno, estoy muy feliz de estar en Apartado por primera vez y de estar compartiendo mesa con estos grandes también. Voy a tomar el tiempo porque yo siento que leo un poema y ya llevo 10 minutos. Labor de lavar el hambre de casa, de espaldas al río. Labor de quitar signos de ropa usada, días rotos. Siempre crear en el centro de la historia una voz precipitada para mantenerse ocupado, para crecer en una mentira florida, nunca mirar el deterioro. Como puerta de agua, el agua como puerta giratoria para las falsas carnes que aparecen en sus pesadillas. Repartir el hambre por el día es escurrir la vida en las manos. Repartir al hombre por el día es escurrir el centro de su corazón. La muerte pone al río en disposición del hambre. El agua de los sueños, pescar del agua del sueño una puerta abierta que te lleva al patio de tu infancia para decirle a tu padre que no sacrifique animales frente a ti, que no haga pactos con tu dolor para honrar su apellido, ni que use el patio para festines con tiros al aire mientras tu fragilidad es descubierta sola. Delante de tu garganta, solo escuchada por el río, abrir la puerta y detener 7 veces la mano de tu padre, y 7 veces perdonarle, y 7 veces escribirle el mensaje en su sangre, la infancia ala como la criatura blanca ahogada en el centro del río. Muerte al hijo, sueño que arde.
las musas cantan. Todo esto que le acabo de mencionar es literatura de Urabá, literatura. Se radica del concentrar de nuestros sueños. No todo es olvido. Se crece lento cuando el error es permitido.